Toda la vida me ha gustado mucho la temática zombie, los muertos vivientes y en general pues como todo lo de terror. Y apenas supe pues que iba a salir la serie, no, a seguirle la pista desde el primer capítulo, pensaba que iba a ser más de terror, pensaba que iba a dar mucho miedo y la serie es más como un drama humano alrededor de cómo sería la supervivencia en un escenario así. La primera temporada me gusta mucho porque lo pone a uno en contexto, porque uno sabe como listo, de qué se va a tratar esta serie. Ah, este es el personaje principal. Ah, esto es lo que está buscando. Ah, estas son las necesidades. Estos son los otros personajes que hacen parte del entorno. Y estas son como las reglas de juego. Estas son las condiciones. Ah, el zombie hay que hacerle esto para poderlo matar. No se puede hacer esto, no se puede uno dejar morder, no se puede tal cosa. Entonces, como todas esas condiciones o reglas para sobrevivir en ese apocalipsis zombie, las aprende uno durante la primera temporada y empieza a ver uno de qué son capaces los humanos con tal de sobrevivir. We don't kill the living. De la primera temporada, el personaje que más me gustó fue tal vez Andrea. Andrea es una mona que toda la vida lo tuvo todo, que tuvo como la vida muy asegurada, abogada, en fin. Y cobarde, miedosa, en fin. Y ver a ese personaje ya forzado a tengo que aprender muchas cosas para poder sobrevivir y tengo que dejar el miedo y tengo que ser ruda y etcétera. Es un personaje que es muy impopular en general, a todo el mundo le tiende a caer mal Andrea, pero a mí me gusta el personaje y la actriz. ¿Pero por qué todos están así? ¿Qué pasó? ¿Cómo así es que no se ha dado cuenta? Es que todos los que usan así el BlackBerry y el teléfono inteligente se volvieron así, hombre, zombie. Acá en Internautismo Crónico, los tres seguimos la serie, nos gusta. De hecho, hicimos una parodia en 2012 de The Walking Dead, con un toquecito pues, de humor a lo internautismo en dibujos animados. Las pueden ver en internautismo.com. También hemos hecho otros videos con zombies. De hecho, uno de los videos más populares que tenemos en el canal es una parodia del Gangnam Style, pero la versión de nosotros se llama el Zombie Style. El Zombie Style. Zombie Style. Es el Zombie Style.